always have. Hey, Carlos. Hola. ¿Cómo estás, my friend? ¿Cómo te va? Excelente. So 249. KK and Viaduct 7. So you should be on this side. Look for the rose KK and then. Thank you. Y aquí estamos con el amigo Carlos. Me va a contar cómo nos fue en el partido, cómo lo sentiste. Pues muy chido, la verdad. Ganamos, no esperamos que ganáramos, pero nos llevamos 3-0 a favor. El equipo no juega tan bien el torneo, pero pues hoy se ganó. Ajá. Y el ambiente, como siempre, es muy tranquilo y respetuoso. ¿Ya habías venido anteriormente aquí? Sí, solo una vez más. ¿Qué tal los costos de los boletos? Ahorita, por ejemplo, hasta donde fuimos era a 13 porterías, $30 en... Y pues es un buen precio. No es súper carísimo, pero pues, si lo ves bien el juego. ¿Y qué tal ahorita al salir? ¿Tranquilo a la salida? Todo tranquilo, la gente. Hay alcohol, pero pues todo con moderación. Nadie se pone violento, nadie te puede golpear o acosar. Hay mucha vigilancia dentro de los estadios. Eso es todo. ¿Volverías a venir a ver un partido? Sí, volveré a venir. Eso es todo. No cada fin de semana, pero sí cuando tenga tiempo disponible. Estamos aquí con amigo Nasir. ¿Qué tal? ¿Cómo presenciaste el partido? ¿Cómo lo viste? Pues lo vi como que no veía a los Whitecaps por dónde, pero el segundo tiempo me sorprendió. Sacaron fuerzas y metieron 3 goles y llevaron una buena ventaja. Sorpresivamente 3-0. Sí, no me lo esperaba la verdad, pero estuvo bueno el juego. El ambiente muy sano, nunca había venido un juego aquí. Muy sano el ambiente, muy, muy bien, estuvo muy padre, muy familiar. Puede venir una familia tranquilamente, sin problema. Sí. ¿Cómo viste al Chicharito? ¿Ah, sí jugó? Eso lo responde. Tuvo un tiro a gol y bueno, pues no tuvo suerte y pues lástima, pero pues bueno, ganaron los Whitecaps, el equipo de casa. Eso es todo. Es importante. 3-0 nada más. A la otra, Chicharito. A la otra. Yo soy fan de Chicharito, pero
hay que poner el equipo de casa. Eso. Con el amigo Dani. Hola. ¿Y cómo nos fue en el partido? Estuvo bueno. 3-0 ganamos. 3-0. ¿Te esperabas el resultado? Estuvo parejo el primer tiempo, pero después estuvo bueno. Sí, era, así fue justo. Chicharito no vio nada, ni el balón, nada. ¿Ah? Chicharito ya está viejo, ya no. Que se vaya a jugar al streaming, a Twitch. Que se vaya a la reta de aquí de la esquina, ya. ¿Cómo viste el ambiente aquí? ¿Está tranquilo? ¿Está agresivo? No, está muy familiar, está bueno para que vengan. Dense una vuelta porque vale la pena. ¿Llegar en transporte, en carro? ¿Cómo llegaron ustedes? Nosotros en transporte estuvo muy rápido, sí, está muy cerca. Sí. ¿Recomendarías venir? Sí, sí vale la pena, vénganse para acá. Leo, ¿cómo viste el estadio? ¿Te gustó? Me encantó, está muy bien, el ambiente muy familiar y todo muy tranquilo, muy bien organizado. ¿Está sencilla la entrada? ¿Está difícil? No, está bastante fluido, la ¿sí? verdad me gustó. Todo muy bien seleccionado, puedes entrar tranquilamente. ¿Recomendarías venir como experiencia? Ah, claro, en lo personal y yo que soy de turista, me encantó venir al estadio. Este fue el partido de los Whitecaps versus LA Galaxy, donde ganó de manera contundente el equipo local por 3-0. Se vio mucho latino por la presencia de Chicharito, que solo vio pasar el balón a su portería y no pudo meter ninguna. Este estadio que acaban de conocer se llama BC Place y es uno de los que será sede para el Mundial, que se celebrará en el verano del 2026 junto con otras 21 ciudades donde se jugará el Mundial. Esperemos que les haya gustado este video, que hayan conocido un poco de la apariencia que tiene el estadio por dentro y cómo se vive de manera muy general un partido de fútbol aquí en Canadá. Estaremos muy contentos de presenciar un partido mundialista acá, esperando tengamos la oportunidad de ver a nuestra selección, aunque juegue mal, pero se le estará apoyando. Cuídense mucho, Gonzayas. Estamos en contacto. Bye, bye.